Preparemos unas alitas de pollo con salsa barbecue casera. Esto es una delicia. Vamos a darle. Vas a tomar 1 kilo de alitas y les vas a aplicar los poderes con sal, pimienta, paprika, un toque de comino, ajo en polvo, una cucharada de mostaza, una gotica de salsa de soya, un chorrito de crema de leche y le metes mano para que sienta todo tu amor. Luego la vas a dejar marinando por un rato para que coja un buen sabor. Mientras tanto vamos a ir preparando la salsa barbecue, que es algo súper sencillo y delicioso. En una sartén vas a dorar 1/4 de cebolla bien picadita, le pones un diente de ajo, le pegas su buena revolcada, una pizca de sal, un buen toque de azúcar morena y paprika. Y para empezar a darle forma a esta salsa le vas a agregar 1/4 de taza de vinagre blanco. La misma cantidad la vas a ocupar en salsa de soya, mezclas y dejas que hierva todo por 1 minuto. Luego le vas a agregar 1/2 taza de salsa de tomate, también conocida en otros países como ketchup. Mezclas todos los ingredientes para que se integren muy bien y por último y no menos importante le vas a agregar 1 gotica de humo líquido para darle ese toque especial ahumadito. Al final no te olvides de rectificar los sabores para que te quede totalmente a tu gusto. Cuando ya esté lista la reservas y continuamos con las alitas que ya están llenitas de sabor. Le vas a colocar un buen puñado de maicena que te va a ayudar a que queden más crocantes. Las masajeas muy bien y luego las vas a llevar a freír abundante aceite caliente. Si no las quieres freír, también las puedes hacer en la freidora de aire o en el horno a 200 grados centígrados en cualquiera de los dos por 30 minutos. Y si les falta tiempo, les pones más y vas calculando el punto deseado. A medida que se van friendo, las puedes ir volteando, las vas consintiendo un poco y cuando ya estén bien doraditas, las retiras de la olla, les escurres muy bien el exceso de aceite y las vas a colocar en un bol grande para poderlas maniobrar muy bien. Cuando ya las hayas retirado, asegúrate de que estén bien cocidas por dentro, chequea la crocancia y finalmente le vas a colocar la deliciosa salsa barbecue que acabamos de preparar. Se la pones de a poquito, pero eso sí, totalmente a tu gusto. Le pegas su buena zarandeada para que se cubran totalmente y en ese preciso momento estamos ready. Mira nomás qué belleza. Sírvete una buena porción y ahora es turno para ti. Coméntame con qué acompañarías estas alitas con salsa barbecue casera. En mi caso, con unas papitas a la francesa. ¡Qué delicia! A disfrutar. Quédate hasta el final del video que te voy a enseñar a preparar unas papas deliciosas para que acompañes todas tus comidas. Y si te gustó el video, regálame un like, comparte con alguien a quien le pueda servir, sígueme en esta página, activa la campanita y quédate pendiente para una nueva receta. ¡Chao! Preparemos unas papas en casco súper ricas y crocantes. Esto es una delicia. Vamos a darle. Vas a tomar tus papas y las vas a cortar a la mitad. Luego cortas cascos grandes, así de esta forma. A agua hirviendo le vas a poner un toque de sal. Llevas tus papas a cocinar hasta que prácticamente estén deshechas. Esto te va a ayudar a que queden más crocantes. Inmediatamente las vas a llevar al congelador por 1 hora. Luego las vas a llevar a freír abundante aceite caliente, pero de a poquitas para que este no se te enfríe. Cuando estén doraditas las retiras y deleítate con esta crocancia. Y finalmente se viene la hora de los poderes con sal y paprika. Coméntame con qué acompañarías esta delicia. Sígueme para más recetas.